Muy buenos días a todos los lectores y seguidores de la Estrella de Panamá. Bienvenidos una vez más a Portada, a este espacio de análisis, debate y entrevistas sobre política nacional e internacional. Hoy jueves 12 de octubre, arrancamos como siempre con lo que nos trae la decana para el día de hoy en su primera plana. En el titular principal nos dice la estrategia de Martinelli para evitar obstáculos en su carrera presidencial. Dos semanas eh, después de haber elegido, sido elegida como candidata a la vicepresidencia, eh, Marta Leanes de Martinelli renunció a la eh, postulación argumentando, entre otras cosas, que el tribunal electoral supuestamente entorpece sus aspiraciones. La decisión es parte de la estrategia de Ricardo Martinelli para llegar a la presidencia. También en Confesiones, Isabel Allende a la decana, así lo plantea en la primera plana de la estrella. Y durante una entrevista con la decana, la escritora chilena Isabel Allende habla de su nuevo libro en el que aborda el tema de la migración y expresa su opinión política sobre América Latina. También en deportes, la carrera infernal de los pilotos de la Fórmula ONU en Qatar. Y en economía, los efectos de las investigaciones judiciales en el sistema bancario panameño. También en voto 2024, nuestro espacio para hablar sobre temas eh, políticos electorales de cara al 2024, nos dice, reformas electorales van al Ejecutivo. Con 47 votos a favor, 7 en contra y siete abstenciones, los diputados aprobaron en tercer debate el proyecto de ley 1092 que modifica el artículo 380 y adiciona el artículo 380A al Código Electoral sobre la asignación de curules por residuo en los circuitos plurinominales. Una propuesta que ha generado muchísimo debate entre eh, la eh, población y también bueno, de, la, de los sectores de oposición que cuestionan esto que, esta propuesta que plantearía eh, el, ejecu el, el partido de gobierno y que bueno ahora está en manos del presidente de la República. Ya han hecho varios llamados a que se eh, vete este eh, proyecto, pues consideran que estaría cambiando las reglas del juego en medio de eh, un torneo electoral en curso. Bien, mencionaba en el título principal el tema de la salida de la señora Martínez de Martinelli, quien declinó su candidatura a vicepresidencial. Eh, al respecto, pues, eh, la eh, bueno, ex vicepresidenta y también ex primera dama ahora, eh, pues, completaba la fórmula del señor Martinelli, pero una carta... Que se hizo pública eh, Linares Martinelli rectoró al país que eh, eh, pues bueno su postura frente a esto dijo: tengo la oportunidad de escoger eh, a su compañero de fórmula que la acompaña a las próximas elecciones en mayo de 2024 sin que exista el temor abrumador por parte de los simpatizantes que puedan afectar el futuro de esta eh, nómina. Un boletín del Tribunal Electoral eh, de este miércoles la entidad en una resolución aceptó la eh, renuncia de la señora Marta Linares de Martinelli, pues en esta carta eh, Martinelli pues señalaba al tribunal electoral de supuestamente prestarse para eh, obstaculizar la candidatura de ella y de su marido. Al final eh, el tribunal electoral aceptó esta decisión y bueno, ocurrió algunas eh, algunas especulaciones, algunos rumores sobre que podría ser eh, el, el candidato eh, sustituto José Robert Mulín, ex ministro de Seguridad del señor Martinelli, pero bueno, nada está comprobado. Tienen este mes para poder definir esta estas eh, esta fórmula eh, final. Bueno, quienes critican al señor Martinelli desde la oposición, pues señalan de que esto sería parte de una estrategia del de expresidente Martinelli para resolver sus temas judiciales y por tanto pues solamente sería un cálculo político. Bien. Eh, parte del resumen de la, los temas políticos, el resto lo pueden encontrar a detalle eh, y actualizado en www.lestria.com.pa, el sitio web de la decana. Bien, con eso eh, cerramos este primer bloque y vamos inmediatamente al segundo bloque de entrevistas. Eso en breve, quédese con nosotros. Bien, estamos de vuelta aquí en Portada, en nuestro espacio de entrevistas hoy para en, eh, hablar con eh, uno de los aspirantes eh, a, a diputado de la Asamblea Nacional, además miembro del Partido de Reciente Creación Movimiento Otro Camino. Se trata de Marc Harris quien aspira a llegar a la curul en el circuito 84. Marc, bienvenido a Portada. Gracias Juan. Sí, así es. Candidato a diputado por el Circuito 84, San Francisco Juan Díaz, para que le Ribajo y Don Bosco. Mar, quisiera arrancar la entrevista entrando directamente a la polémica que estuvo en redes sociales. Eh, se trata, bueno, de estas declaraciones del... De el... El periodista Manuel Núñez, que es candidato de MOCA, y que bueno, habló que pidió bueno, en vivo esta pauta al, al actual diputado Pere Raúl Pineda, sé que tú has hecho algunas declaraciones también en, en tus redes Lombana le pidió directamente que renunciara, él dijo que no ¿Tú ves esta situación ¿no? siendo candidato a diputado también, miembro de, de Moca? Mira, al final nosotros tenemos que mantener la barra lo más alta posible uh -huh. y pedirle pauta al gobierno que sabemos que están actuando de forma incorrecta, que lo están usando para lavar su imagen, que es prácticamente para la campaña del vicepresidente, que están gastando $11 millones de dólares que se necesitan en tantas cosas del país y pedirles a ellos esa pauta es como totalmente fuera de lugar siendo el candidato político, ya si el celular te dio una empresa, fue una pauta, yo le decía hasta, hasta si el celular la minera de Panamá, tú me entiendes, no, no me quejaría tanto, pero los mismos políticos corruptos que queremos combatir, yo pienso que es una falta <coughs> y nosotros, el partido tiene que reaccionar porque al final si estamos hablando de que queremos cambiar la forma de hacer política y te digo algo, te das cuenta que fue una buena decisión la reacción de Lombana, porque él, en vez de pedir perdón, buscar resolver y dar la cara, entonces se puso como más tenso y dijo, como que no me voy a quedar y lo voy a hacer como yo me da la gana. O sea, prácticamente como que seguir por su lado. Pues y al final la política es una familia, mentira, tiene una postulación porque confiaron en ti de una forma u otra, para que entonces te están tratando de guiar y entonces, pues, te vas a tratar de imponer, ¿me explico? Como que. No. Claro, hay otros candidatos eh, que también, bueno, tienen, han sido cuestionados, eh, incluso miembros de partidos políticos que han estado incluso en otros gobiernos y que ahora son parte de MOCA. Eh, ahí yo, digamos, te preguntaría eh, esto porque eh, el votante de repente puede pensar, digamos, que MOCA podría ser una alternativa a estos partidos tradicionales, pero luego ven algunas figuras que ya estaban en gobiernos anteriores. Eh, ¿Cómo como tú ves esto? ¿Cómo? Esta ¿Quién decisión? específicamente? Bueno, la gente que está dentro del PRD, por ejemplo. Ahora es miembro del, 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 del partido Boca, ¿no? Yo Mira, al final ex... la política del partido siempre ha sido integrar a las personas sanas de la sociedad panameña. Uh -huh. Entonces nosotros no podemos cancelar a alguien por ser parte de un partido político. Al revés, ser parte de un partido político significa que te ha importado la política uh -huh. y que quieres participar a apoyar a tu país. Es que, es que también pasa que, que y, y te doy la palabra inmediatamente ocurre que hay bueno hay un discurso sobre todo desde, el, desde la elección pasada hasta ahora de como de partidos antipartidos, partidos. ¿no? Y esa dinámica, digamos, plantea de que todos los partidos, casi que los partidos son el origen de todos los males. Es que es verdad que los partidos han, han tenido un rol nefasto en muchos. O sea, es que ahí hay que aclarar en la en diferencia. Entre, en el país. La diferencia entre el partido como una herramienta para llegar y ejercer el poder y las cúpulas partidistas panameñas corruptas que literalmente perpetúan el status quo y no te dejan hacer nada. Sí. Entonces, muchos, tú te has dado cuenta que muchos políticos que están en partidos tradicionales terminan hasta postulándose en otros caminos porque ni siquiera les dan una competencia justa. Entonces, al final, Moca eh, no discrimina en base a tu partido político, sino te evalúan en base a la trayectoria que tuviste, las decisiones que tomaste y el récord que tienes. Y yo creo que eso es, una, es inteligente porque al final es lo que Panamá necesita, o sea, unirnos alrededor de propuestas y no dividirnos alrededor, tú sabes, de, uh -huh. de cosas que... Son parte del proceso de cada uno, porque, como te digo, o sea, si estuviste en un partido es porque has militado en política. Entonces, ¿qué tipo de personas necesitas para cambiar un país en política? Gente que tiene experiencia. Eh, otro tema que también está relacionado con este, este, esta construcción de la oferta electoral que hay para el próximo año. Creo que me das tu opinión, eh, bueno, también como miembro de Moca, del tema de la alianza, con, bueno, alianza entre comillas con Vamos. Porque, digamos, eh, hubo esta conferencia de prensa donde hablaron que. Eh, Quedó un poco confuso ¿no? el, el asunto, ¿no? Moca dijo que no iba a presentar candidatos donde iba a estar Vamos, y así eh, no iba a haber como este choque de candidaturas, pero al, final, al mismo tiempo Vamos no ha respaldado a Ricardo Lombana, entonces incluso de los periodistas nos quedamos como, bueno, ¿qué tipo de alianza, cómo, cómo se configura esta alianza donde no, se, no hay un respaldo, digamos, a la figura presidencial? Yo siento que Lombana está buscando liderar con el ejemplo, ser el maduro y habilitar los espacios para los independientes. Entonces, evitar cruces de competencias, especialmente en candidaturas a representante, uh -huh. para que no se divida el voto y vuelvan a ganar en esas competencias locales los mismos políticos de Ciber por el voto dividido. Dicho eso, sobre el tema de la preferencia pre presidencial, yo pienso que a medida se acerque el día de las elecciones, los independientes, todos, vamos a tener que tomar una postura. Y digo vamos porque el movimiento Vamos al final no está respaldando ni un candidato presidencial, pero sabemos que la figura presidencial es la figura que más impacto se necesita para poder hacer un cambio en Panamá. Entonces, en política, cuando tú no apoyas a alguien, especialmente en la carrera presidencial, es como si tú eras en muchos aspectos apoyando al que está de primero. Porque el que está de primero es el que en teoría va a ganar si nada cambia. Entonces yo creo que quizás ellos están esperando cómo se desenvuelve la coyuntura política, más cerca a las elecciones, buscando apoyar al candidato que más chance tenga de ganar y derrotar al que esté de primero en las encuestas, siendo ese el candidato que represente la política tradicional. Yo pienso que a medida que se acerque el día de las elecciones y Lombana esté de número dos, después de los debates, después de que la gente vea su trayectoria, eh, el voto va a coalescer alrededor de él y él va a poder entonces. Ser ese, esa figura que gane las elecciones. Bueno, incluso en Twitter llegaste a, a mencionar a tu revisión de esta mañana. Prácticamente eh, dijiste: bueno, si no se apoyara a Lombana sería como indirecto, Entonces, esta, es esta lógica ¿no? sería indirectamente respaldar a Martinelli, que según las encuestas, pues estaría siendo el que tenga mayor intención de voto. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cálculo? Digo, el cálculo es sencillo. En la situación donde Lombana es el único candidato que está representando la política independiente, él es el que tiene que. Vencer a Martinelli, que es el que está liderando, o oh, digamos en la cuesta de Gaby a Gaby. Uh -huh. Entonces, dada la coyuntura de que Lombana esté en esa competencia reñida para ganar, sí. una inacción de no participar, ¿a quién va a beneficiar? Va a beneficiar a nuestra contraparte, que serán los políticos tradicionales. Va a beneficiar a Martinelli, va a beneficiar a, a Gabi. Y por eso es tan importante entender, en política la inacción es un tipo de acción. porque genera resultados, genera consecuencias. Y bueno, yo creo que esto es algo que se va a seguir hablando, se va a seguir estudiando, y yo tengo fe que al final los independientes eh, van a darse cuenta de la importancia de su participación y van a respaldar al candidato que pueda ganar y que tenga la trayectoria uh -huh. que amerite que gane. Ahora, eh, quisiera preguntarte por qué, eh, que me das tu opinión, ¿por qué crees que vamos no ha respaldado hasta ahora? a Lombana, si, sí, digamos, tienen una afinidad política, aparentemente, digamos, comparten en común varios elementos, incluso Lombana viene de, este, de esta trayectoria de, de hacer libre postulación, etc. Eh, ¿Por qué no, no ha habido ese acercamiento por parte de, 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 vamos, digamos, porque Lombana sí ha sido, claro, incluso ha ofrecido candidaturas a, a cargos de elección? Mira, como te digo, yo creo que es un cálculo político. Yo creo que ellos quieren ver en las encuestas que Lombana, en efecto, esté número dos. Como te digo, o sea, al final, o se aplicaría igual lo que yo te digo si fuera el, O sea, si Lombana no estuviera en número de estructura de cuarto, entonces apoyar a Lombana no sería igual como apoyar el segundo que puede ganarle a Martinelli, por decirte un ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo me imagino que ellos quieren esperar a que todas las fichas estén sobre la mesa tiradas, quizás esperar los debates, ver cómo se desenvuelva, para última hora, digamos, buscar dar ese empuje final uh -huh. y hacer que en efecto lleguemos a la meta. Y, y hay un trabajo que hacer. Ahora, en cuanto a la construcción de, 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 de alianzas, eh, el Movimiento Otro Camino, pues bueno, se ha acercado con Lomana y se ha acercado a figuras este, de independientes o de libre postulación de otros cargos. Pero bueno, no ha habido, digamos, un acercamiento a organizaciones grandes de partidarias, por ejemplo. Entonces, salvo esta conversación que hubo, que se conoció después, ¿no?, entre Blandón y, y, y Lombana y, y el Movimiento Otro Camino, ¿Pero crees que de alguna forma el, el movimiento de tu podría quedarse aislado? Porque es lo que han señalado algunos, ¿no? Que, que lo que pasa es que Moca se está aislando frente a, a estas dinámicas de alianza. Mira, yo lo que le digo siempre al grupo del partido es que mm. lo más valioso es proteger la integridad política del partido. Mm. Nosotros no podemos sacrificar los principios para esperar a ganar. Entonces, es lo que el partido ha estado haciendo. O sea, si van a hacer una alianza, la alianza tiene que ser congruente con... La visión y el ADN del partido. Entonces, al final puede parecer que estemos más solos que los otros, pero al final del día ya han salido encuestas y Rooks con Blandón, en una última encuesta que yo vi, estaba por debajo de la humana. Entonces, no es como que el voto necesariamente se va a sumar como si fuera una sumatoria de ceros y de números. Al final, la gente quiere ver liderazgo político. La gente quiere ver personas que mantengan su integridad y el partido tiene claro que esa es la prioridad. Y ejemplo de eso fue el tema de este Manuel Núñez, de que al final mucha gente se sintió incómoda y el partido reaccionó precisamente para demostrar que la integridad del partido va por encima de todo. Y yo creo que es una buena estrategia porque al final, ¿qué es lo que siempre clamamos en las elecciones? Que no hay candidatos que sean independientes, que respalden la política que queremos, que tengan una trayectoria como la que nosotros tenemos. Entonces, imagínate si hiciéramos una alianza con los mismos políticos tradicionales y las cúpulas sí. tradicionales, eh, pudiera poner en riesgo el proyecto político. Y yo creo que lo más importante es que Panamá tenga una opción sana, y es lo que lo van a estar ofreciendo. En la Asamblea. Este es bueno, otro tema que está también sobre la mesa. el eh, Eslateo se discute ya prácticamente en tercer debate, se fue aprobado. Las políticas reformas al Código Electoral que impulsa el, el, el oficialista PRD. Su circuito es muy plurinominal, por tanto va a ser impactado de, de ser eh, refrendado digamos, este, o respaldado este, este proyecto por el presidente. ¿Cuál es tu postura frente a este proyecto? Esta situación? Mira, yo creo que ellos están cambiando las reglas de juego para favorecerse ellos mismos. Eh, ellos entiendo que el argumento de ellos es que ellos sienten que el tribunal como que puso un reglamento y malinterpretó la ley, entonces mm. ellos están como que corrigiendo y aclarando lo que ellos quieren, consideran. Eh, pero creo que al final ha habido mucha poca explicación al público. Realmente lo que entiendo es que es para beneficiar el tema de los residuos. Sí. La estrategia que ellos hacen es que ellos postulan candidatos en varias papeletas. Y para el residuo suman los votos de cada papeleta. Entonces después terminan, digamos, si yo no saco el residuo en la papeleta del PRD, entonces lo saco en el de Molirena porque agarro la plancha del PRD y la sumo como si estuviera en la papeleta del Molirena, estando en el residuo del Molirena. O sea, es una táctica política eh, electorera para tratar de sacar más curules en la Asamblea. Y bueno, son parte de las reformas que tenemos que hacer porque al final te muestra que ellos están dispuestos a hacerlo todo para perpetuarse en el poder y la manera de contrarrestar eso es simplemente no darles el voto buscar otro camino que es lo que nosotros estamos proponiendo o a los independientes y no, no, no caer en su trampa uh -huh. no caer en su trampa porque al final ellos conocen muy bien las reglas y así fue como muchos diputados Cristiano Adams que fue presidente de la asamblea salió así sí, sí. Salió a, o sea, ellos transfieren los votos de la plancha del PRD hacia la papeleta del Molirena y salen como residuos del Morinena. Entonces, es una cosa, o sea, son tácticas eh, oscuras, pero les funciona y son legales. Y bueno, como controlan las leyes, entonces ellos lo legalizan para poder hacerlo. Y se imponen a la fuerza. Eh, Marc, otro tema, digamos, que está también en la discusión, y algunos han estado planteando, es que pueda haber una dispersión del voto ¿no? en, en, en el próximo año. Esto a nivel de presidente, pero en algunas candidaturas locales también podría ocurrir el caso o sea, hay un archipiélago de, de boom de candidaturas de libre postulación también, más que el año pasado. Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto eso tú crees que les podía afectar a, a ustedes? Eh, porque estarían apelando a un electorado, sobre todo a nivel de libre postulación, que es similar al de, al de Moca, ¿no? Totalmente, y por eso es interesante la alianza que hizo Lombana con Vamos, sí. buscando precisamente que no pase eso. O mitigarlo lo mayor posible. Sí. Eh, y por eso, para mí, es tan importante que Lombara no haga alianza tampoco con cualquier cúpula de partidos, porque al final hacer eso, entonces enredaría todo el panorama político. Yo pienso que nosotros, la mayor, para obtener el mejor resultado, tenemos uh -huh. que polarizar la dirección entre la política tradicional y una nueva forma de hacer política. Entonces, que la gente entienda que los candidatos nuevos, los candidatos jóvenes, los candidatos con una trayectoria limpia, con propuestas nuevas, como las que nosotros traemos, democracia participativa, 100% del gasto público transparente, eh, sean las que primen y sean los candidatos que reciban ese apoyo. Porque al final es verdad, cuando el voto, mientras más el voto se dispersa, entonces más se beneficia la política tradicional. Porque si no llega al medio consciente, pasa ese tema que empiezan a repartir los residuos. Yo, por ejemplo, en las elecciones pasadas, yo quedé a mil votos de ganar, y entonces, por no llegar al medio consciente, entonces le dieron a recibo otra curva del PRD cuántos lugares pasó eso en el país. Y ahí te das cuenta de que al final muchas curules que podían balancear la forma de gobernar en la Asamblea terminaron en el PRD porque simplemente no se llegó al medio cociente. Marc, otro, otro tema hace un giro eh, radical de, de, de la conversación. Salimos de la política nacional a la política internacional. Yo sé que, bueno, aparte de tu ser candidato, estar en política, también eres un miembro activo de la comunidad judía en Panamá. Eh, ¿Cómo entiendes esto desde, desde tu comunidad y tu perspectiva del conflicto con lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina, Israel? Bueno, par particularmente este escalamiento militar cuando hay muchos heridos, fallecidos. Mira, es, es bien triste, casualmente leí la noticia, creo que fue ayer, que oficialmente Israel estableció un gabinete de guerra. Sí. O sea, ellos no pueden pasar leyes, no pueden hacer nombramientos, o sea, el país prácticamente se estanca completamente hasta que termine la guerra. Eh, y al final. Están en una guerra existencial, o sea, desde que Israel se fundó, han estado constantemente en guerra por el tema territorial que existe, a pesar de que la mayoría del territorio son países árabes, eh, hay una tensión territorial allí. Sabemos con el tema de Gaza que se dio un atentado, una masacre, murieron más de mil personas, o sea, fue bien trágico. Y lo que más me llamó la atención y creo que lo que más le dolió a, a la gente en general fue cómo se hizo una apología del delito con orgullo. O sea, se streameó en Facebook, se compartió mucho, como que en muchos aspectos se celebró y es algo que históricamente tú no has visto. Alguien en un comentario de Twitter, yo leía, ni los nazis se atrevían a estar orgullosos de lo que hacían. Los nazis ocultaban las cosas que ellos hacían para que nadie se enterara. Entonces, ahorita hemos llegado a un punto en el que lo, lo quieren promover y como normalizar, me imagino yo, para que más gente haga actos como este. Uh -huh. Y pues muchas personas que... Y me, que, o sea, que empatizan con la causa de Palestina. Yo creo en un de de una solución de dos estados para que ellos puedan vivir pacíficamente, pero al final me parece un error no condenar a este tipo de acciones porque al final le, le hacen peor a Palestina. Entonces, yo he visto muchos políticos, he estado viendo en la, hasta en la palestra panameña, de que como que salen a defender a Palestina, y lo entiendo, pero no condenan el terrorismo. Entonces, es como que ¿por qué, por qué quieres evitar... Eh, o porque quieres ocultar o defender un grupo político, que son los que jamás, que son los que dirigen Palestina, de lo que están haciendo, porque esa no es la forma de conseguir un estado de solución, esa no, no, no veo cómo eso puede ayudar a los palestinos. Entonces los palestinos en muchos aspectos están siendo secuestrados por su clase política, que se perpetúan el poder, que también están en decadencia, y que no es tan diferente a lo que vemos acá. Mira, por ejemplo, el tema de cómo Israel, por la situación de la guerra, uh -huh. decidió entonces cortarle los recursos de luz y agua, que son necesidades básicas, y yo me ponía a pensar, yo reflexionando: aquí en Panamá tú no pagas la luz y también te la cortan. O sea, como que, pero no es ¿Me entiendes? También te dejan tirado. Entonces, claro que ellos están en mucha mayor necesidad ya, pero es una, es, o sea, es una situación, para Israel, es una situación existencial. Uh -huh. y, y nosotros, yo soy lo que creo que nos debemos oponer la violencia. Debemos buscar el bienestar humano, todas las vidas humanas son importantes, las de Israel, las de Palestina, todos somos importantes. Y es importante aclarar que esto no es un tema religioso, o sea, esto no es un tema de judíos contra árabes, los árabes conviven en Israel en paz, conviven con judíos en, en muchas partes del mundo en paz, uh -huh. es un tema territorial y que viene desde la Fundación de Israel. Ahora, eh, ciertamente, bueno, ha habido condenas con el tema del lanzamiento de misiles de Hamas a la población civil, que evidentemente creo que nadie puede estar de acuerdo con que se bombardee o se ataque a población civil. Pero al mismo tiempo se señala a Israel que ha hecho lo mismo, que ha bombardeado a población civil. De hecho, en Gaza se han atacado hospitales, este, eh, y eh, eh, edificios y a población y gente que no son militares ni son gente de Hamas, son población de, de Gaza. Civiles. totalmente y es una situación bien compleja porque al ser un lugar de tanta densidad o sea es bien difícil como me, yo me imaginaré evitar que se den esas situaciones ellos, yo sé que ellos avisan a veces cuando hay bombardeo le dicen como que muévanse de este área pero al final o sea es una en este momento es una, prácticamente una guerra o sea así lo anunciaron es una guerra entonces eh, la verdad que yo pienso que todo lo que se puede hacer para evitar esto para mitigar el conflicto para calmar los humos fue, sería lo mejor. Eh, y es bien triste, pues. Es bien triste que, que tengamos que tener esta situación. Pero la realidad es que siento yo que para poder llegar a una solución se va a necesitar madurez de todas las partes. Y evitar, tú sabes, promover la violencia en ningún sentido y liderar con el ejemplo, porque si no. Seguimos repitiendo el mismo ciclo de odio, el mismo ciclo de pelea que no se termina. Claro, de hecho, bueno, ayer conversamos también con un analista internacional sobre este tema y la cuestión de la legalidad, y él plantea que, bueno, parte de la situación es que en Israel, y ahí, bueno, quisiera se ha planteado tu opinión al respecto, hay, como, hay un régimen de apartheid y que hay un proyecto colonial que niega la, la existencia del Estado palestino. ¿Tú cómo lo ves? Mira, a mí me llama mucho la atención el tema de la, o sea, yo entiendo que la mayor crítica es la colonización de Israel. Mm. Y yo, yo te pregunto a ti, digo, por lo que yo sé, todos los países en el mundo, de una forma u otra, se fundaron siendo colonizados. Entonces, seguro que hay tiene que ver cómo se tiene que manejar eso, pero yo creo que... Pero eso sería en el siglo XIX, antes, donde no había normas internacionales, ahora la colonización sí. es ocupar bueno, otro viene, país, vino, claro. a través de la guerra no, no podría no, no debería seguro, ser. No, seguro. No, y viene, como te digo, viene de la fundación del, del Estado. O sea, hubo mm. guerras, o sea, Israel fue invadido por seis países para destruirlo en el momento mm. de independencia, les declaran la muerte a todos, ellos públicamente les, declaran, jamás les declara jamás le declaran la destrucción a de Israel. Entonces, ¿cómo, cómo tú, tú negocias o manejas? O, esto, ellos le tienen que dar agua, electricidad, no sé si es gratis, pero creo que se les dan gratis, o sea, le dan recursos y entonces es una eso. relación bien complicada porque se declaran tu enemigo, ¿me entiendes? Declaran tu destrucción. Entonces yo creo que como te digo lo mejor fuera como realmente abiertamente pedir la solución de dos estados, hacer política sana y negociar y no caer como que en ese eh, promover, seguir promoviendo esa colonización, pues. Porque también entiendo el punto de que sí, la gente se siente muy molesta, los palestinos se sienten muy sufridos y victimarios víctimas de esa situación que se dio el momento de la independencia, donde entiendo que la mayoría salieron al momento de la guerra y después no pudieron volver a entrar, mm. eh, el gran exilio pues, eh, y es un, tema, es un mm. tema que al final ya pasó, entonces ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuál es la mejor forma? Y no creo que haciendo ataques terroristas y promoviéndolo y grabando asesinatos y tratando de, de, de normalizarlo, me explico, porque al final uh -huh. lo que te digo, el, el, a mí lo que más me llama la atención es la apología del delito. O sea, cuando tú has visto que se promueve un ataque terrorista y entiendo que el que dio la orden ni siquiera está en Palestina, ni siquiera está ahí como jamás, él está, dije, en Catar. Entonces el comandante, el líder político que dio la orden, ni siquiera tampoco da tanto la cara. Entonces te das cuenta que es todo como, como una manera de hacer política que no... O sea, no veo cómo le beneficia a los palestinos eso. No veo cómo les merecía, comparado a como entiendo trabaja la, la autoridad palestina que en, del otro lado, del lado de Cisjordania, que no tienen ese tipo de agresividad y que sí son más cooperativos pues. No sé. Bueno, hubo un debate sobre la mesa en el cual no hay no hay mucho acuerdo. Yo también creo que. Sí. sí, de hecho, en el 2018 hubo unas manifestaciones, eh, que la marcha del retorno, siempre no me equivoco, que fue esta manifestación pacífica y al final hubo una intervención del ejército de Israel donde, donde hubo mucha crítica internacional al respecto. Ojalá, ojalá que eh, no escale más el conflicto. Obviamente la salida debe ser política y pacífica, pero bueno, parece que no. no no vaya a haber una buena fórmula, además hay muchos intereses geopolíticos sobre la, sobre la mesa, que eso es otra discusión. Pero bueno, eh, es la postura de Mark Harris, el ex candidato a diputado del Circuito 8-4 del Partido eh, del Movimiento Otro Camino. Estamos hablando un poco sobre política internacional, pero también sobre la realidad eh, nacional y cómo se va eh, constituyendo el panorama electoral para el próximo año. Gracias, Mark, por acompañarnos hoy. En portada. Súper. Eh, me gustaría cerrar Chuyo. comentando de que el, nuestras dos principales propuestas para la asamblea es que el 100% del gasto público sea transparente. O sea, que podamos hacer cada dólar que se gasta. ¿No viste, si salió, viste la noticia que salió hoy uh -huh. de cómo dice que el gobierno le adelantó a por 4 mil millones de dólares? Están hablando de eso en Twitter. Sería interesante que lo revises después para una cobertura. Uh -huh. Y lo otro es que nosotros queremos llegar a la asamblea para que las decisiones políticas se tomen con democracia participativa. O sea, yo como, si yo quedo diputado, no es que yo ahora yo voy a decidir lo que pasa con el país. Yo pienso que no debe ser así. Como circuito, debemos poder reunirnos, hacer los cabildos, conversar, sí. debatir, y así llegar a la toma de decisiones. Que yo creo que ese es el cambio radical que tenemos que hacer en la política panameña, porque te pones a ver en Panamá, los políticos ganan y hacen nos ganan Claro, bueno, pero también ocurre algo, y aprovechando el momento final del programa, porque me parece interesante lo que estás planteando, no hay tampoco una cultura, digamos, de eh, consulta aquí en Panamá. No hay, no hay, y es por eso que te digo, porque la política eh, se practica decir en que la misma, también hay una parte de la población de. Es que y de no esta de cuentas, por parte sí. de los políticos, es verdad que la norma tampoco lo permite, sí. pero. O, o no, lo, no es que no lo permite, sino que no lo facilita, digamos. Porque la norma, muchas cosas de transparencia están ahí, el problema es que no, los políticos y politiqueros no cumplen. Y por eso queremos dar el ejemplo de que al final hay que hacerlo como el ejemplo. Si no lo digamos, como el ejemplo. Eh, se perpetúa lo mismo. Ahora, Mar, ¿pero cómo vas a hacer en la Asamblea, digamos, cuando si llegas a ser diputado, por ejemplo? Claramente, digamos, eh, no pareciera, por ahora, el, al final, en mayo de 2024, el que va a definir eh, quién, quién va a estar en la Asamblea, pero que Moca vaya a ser, digamos, mayoría. Eh, Me cómo, encanta. Lo, cómo, cómo, ¿Cómo calculan eso? Porque en, en la Asamblea, en las políticas de alianzas y para pasar leyes, etc., tocará rela relacionarse. Eh, y, para bien y o para mal. mal con los, no con los partidos mal. tradicionales. Y me encanta que lo preguntes porque todo por un ejemplo puntual. Mm. Hace dos años el país estaba a punto de cerrarse por tres necesidades básicas. Mm. El alto costo de los medicamentos, el alto costo de los alimentos y en parte el alto costo de la luz, entre otras cosas. Sí. ¿Qué propuestas tú has visto para resolver esos problemas? Entonces nadie, es como si nadie proponiera nada y cuando tú no propones nada, se siente eso que tú dices que no pasa nada. Si llegara un diputado, digamos yo, y propongo una propuesta bien hecha para reducir el costo de los medicamentos, yo puedo hablar con otros diputados y buscar su firma y buscar su apoyo y empezar a generar un movimiento político hacia esa propuesta. hey si yo no tengo los 36 votos y tengo 10, tengo 10 votos, ¿me entiendes? Ya es que los otros dicen que no lo apoyan, pero ya estamos a 25 votos de lograrlo. Ahorita mismo estamos a cero. ¿Entiendes? No, no hay ni un voto porque no hay propuesta Ahora, y no es lo que se habla. Y yo me quedo como que cómo puede ser que se gastan por diputados decenas de mil horas al mes y no hay propuestas. Ahora, pero la dinámica parlamentaria efectivamente obliga, o, o digamos, sí, literalmente obliga eh, a acordar con otras fuerzas políticas que son contrarias, pero... Eh, volvemos al tema de este discurso de antipartido, ¿no? Esta idea de que, bueno, yo no voy a hablar con ningún partido político, eso como que es un palo en la rueda, ¿no? En esa, en esa dinámica de poder pactar a nivel que, legislativo, por lo menos. Sí, o sea, estamos hablando de una coyuntura electoral para poder conseguir el mejor resultado. Y mm -hmm. ya una vez que ganamos, tenemos que analizar quiénes están, quiénes son los más progresistas, que tienen propuestas para el mejor beneficio de Panamá y mm -hmm. propuestas que ayuden a que la sociedad avance. Y entonces empezar uno a uno y claro. ganar el apoyo uno a uno. Pero bueno, también que porque, haya gobernabilidad, ¿no? Porque digamos, suponiendo, sí. todo en el supuesto de que el llega a la presidencia, gobernar sin la asamblea sería un caos. Sí, al muy final. Muy complicado, digo, por lo menos. Sí, uno tiene que. O tendría que pactar, ¿no? Uno tiene que, que, que negociar y hacer política, mm. pero casualmente es algo que yo he analizado mucho porque el gran éxito de Nayib Bukele mm. ha sido que a mitad de su término la, la asamblea se fue a elecciones. Entonces él hizo su trabajo, no lo dejaban hacer nada, uh -huh. la gente lo vio y dijo, ah, ok, votamos por una asamblea que lo apoye. Uh -huh. En Panamá, no él, hay una, él hizo una movida un poco turbia después de llevar al ejército ante a la asamblea y a, a, casi que amenazar a, lo, sí. a los diputados. Digo, yo, yo tengo mis comentarios sobre eso, uh -huh. que es que básicamente yo lo vi como más una, un símbolo de respeto en qué sentido de que pero, ellos pero, pero, pero llegó al ejército al, sí, no amenazaron al, al, al palacio o sea, legislativo casi que dijo yo puedo haber dado un golpe pero un no discurso, lo di era para dar un discurso y al final yo creo que él, él estaba siendo tan maltratado por los diputados mm. que la postura que le adoptó fue si me van a maltratar en mi discurso que lo hagan frente de todo el mundo que la mm. gente vea el comportamiento de ellos y no los no, no, todos se quedaron calladitos todo el mundo se portó bien mm. o sea no pasó nada a nadie lo amenazaron lo secuestraron ni nada pero bueno lo que te quiero decir es que al final todas esas tácticas de mercadeo, lo que hicieron fue que la gente vea que la asamblea no estaba con él y a mitad de término entonces eh, lo apoyaron y pusieron una asamblea que lo respaldara. En Panamá no hay eso. Acá en Panamá, o sea, la asamblea que tienes te toca a los cinco años, entonces es más complicado. Eh, pero bueno, son cosas que se pudieran hablar de una reforma constitucional para que la política sí. sea más dinámica, porque en verdad, hey, no, o sea, no. Una sí, elección de medio término podría tenemos que poder ayudar, que la política quizás. sea flexible. Si los políticos no nos están sirviendo, hay que sacarlos rápido. No puede ser esperar cinco años más para volver. O sea, ¿cuánto tiempo son cinco años? El tiempo pasa rápido, pero cinco años es demasiado para que nada cambie, me explico. Claro. Entonces yo creo fielmente en la democracia participativa, la política dinámica y de que al final si no la gente siente que los políticos no te están dando resultados, que hay un cambio rápido. Mark Harris, eh, candidato a diputado del 84 por Moca. Gracias por acompañarnos hoy en Portada. Nos Muy veremos, bien. como siempre, mañana a las 10 y media aquí en este espacio de La Decana. Saludos. Chao.